Fueron 115.962 servicios y atenciones comprendidas en el periodo del 30 de abril al 6 de mayo, las que brindaron servidores de las direcciones generales que rige el Ministerio de Gobernación. Así lo informaron a través de una conferencia de prensa. La Dirección General del Sistema Penitenciario aseguró realizar 51.008 servicios a presos y presas del país. 6.563 visitas ordinarias, conyugales y especiales, 1.993 presos y presas en actividades deportivas y cultural, 58 requisas realizadas en donde se ocuparon 188 objetos prohibidos, entre ellos armas carcelarias, celulares, droga y dinero. Se efectuaron 2.988 chequeos migratorios en los diferentes retenes migratorios. Se realizó la entrega de 4.639 pasaportes, 440 visas de salida de menor. El Cuerpo de Bomberos Unificados continúa acercando los servicios a la población nicaragüense con el fin de dar una mejor respuesta ante cualquier eventualidad. Se atendieron 57 incendios, los cuales fueron controlados por el pronto actuar del Cuerpo de Bomberos Unidos, detallado en 32 en maleza, 12 en basura, 4 en transporte, 3 en vivienda, 2 en sector agropecuario, 2 en comercio, 1 forestal y 1 en sector servicios. El día 3 de mayo inauguramos estación básica de bomberos número 138, compañero Daniel Rosales, en Yalagüina, Madrid, que beneficiará a un total de 11.585 habitantes de 5 barrios y 27 comunidades. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.